Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, esto es Hockey Sobre Todo, en una especie casi de día jueves, ¿no? Tenemos el viernes feriado, tenemos un fin de semana además muy largo en la provincia de Mendoza, porque el lunes también lo es, y en el medio, por supuesto, sábado y domingo, así que se nos viene un fin de semana a pleno, ¿no? Con la parte turística, con el descanso para muchos, no así para nuestro hockey, porque tendremos acción tanto el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el jueves. Bueno, se juega realmente con la cantidad de partidos que hay en todas las categorías, tendremos acción, por supuesto, y la bocha no descansa. Hablamos de los Juegos Odesur, ¿no? Y esto merece un capítulo aparte, claro está, porque lo que ya demostraron en un partido las Leonas y los Leones, goleando ambos seleccionados, Leones 17-0 ante Uruguay, Leonas 3-0 con Paraguay, la pregunta es, y abro signo, ¿de qué sirven los Juegos Odesur? ¿O en qué medida o cuánto le aporta realmente un torneo de esta magnitud a un seleccionado top como es el argentino, tanto en caballeros, por lo que ha hecho en la última década, como lo que ha hecho desde el 2000 hacia acá, el seleccionado femenino? Es cierto que da plazas para el juego panamericano, porque es el camino que se da a nivel continental por el escalafón. Juegos Odesur, sudamericano. Juego panamericano, todo el continente. Juegos olímpicos, todo el mundo. Y es verdad. Pero nobleza obliga y a fuerza de ser sincero, la realidad es que no tiene nivel el torneo y no lo va a tener ni siquiera en lo que queda del campeonato, porque Uruguay, que es por ahí el rival a vencer, junto con Chile, siguen estando escalones abajo, un poquito más arriba Chile que Uruguay, y al lado de la potencia que significa Argentina, la realidad es que no tiene sentido. Tampoco tiene sentido en cuanto al nivel, porque tampoco le sirve a un seleccionado como Bolivia, recontra incipiente en lo que tiene que ver con el deporte, perder 24-0 en un partido. No le sumen en absolutamente nada. La realidad es que es cierto que es un deporte que hace poco está en los Odesur, que lleva 3 ediciones, esta es la cuarta, y que solamente tendría sentido para selecciones menores. Sí sería importante que Uruguay juegue con Perú, juegue con Chile, sumale por ahí Paraguay, por supuesto, que también viene muy de atrás, pero Argentina pierde el tiempo, y es una realidad. Y pierde el tiempo incluso en llevar a Trinchinetti, a Raposo, a Delfi Tomé, que marcó un doblete. Porque la realidad es que el torneo, más allá de lo que significa de representar al país, que siempre es un orgullo, en lo personal, a este tipo de jugadoras que vienen de jugar un mundial, de competir en Pro League, de ser primeras en Pro League y segundas del campeonato ecuménico, la realidad es que les patea en contra. Entonces, o se lleva un seleccionado incluso menor, que con un seleccionado C, ahora hay un seleccionado casi B, porque está la mitad del mundial y la mitad de chicas que juegan en el país. Digo, hasta que una selección C, Argentina va a desfilar en los Juegos Odesur, entonces sería incluso eso. Pero también al llevar un equipo C, ¿cuál es el beneficio? Porque después, difícilmente, este plantel, el tercero en categoría, si vamos a ponerle letras, difícilmente pueda competir en serio en un Champions Trophy o en un Campeonato del Mundo o en un Juego Olímpico. La realidad es que sería un tema a rever por la Confederación Argentina, porque aparte el Panamericano también se puede acceder de otra manera, por el tema de puntuación. Y ahí Argentina no va a faltar. Entonces, realmente es un campeonato que termina siendo un dolor de cabeza por la agenda, porque se interrumpe todo, porque estas jugadoras dejan sus clubes y van a jugar allí, y donde tienen peor nivel que en sus ligas. Trinchinetti, Raposo, Sánchez Moquia, Delfi Tomé, todas en Buenos Aires, Chiqui Palet jugando en River, tienen más nivel compitiendo en la provincia que a nivel sudamericano. Entonces tampoco les conviene a nivel deportivo. Y no nos olvidemos que la Pro League arranca acá en Mendoza el 4 de noviembre. Y no venís a jugar ya a nivel Pro League contra Perú, Paraguay, Uruguay o Chile. Y ahora jugás con selecciones más complicadas. Se te viene Alemania, se te viene Bélgica, se te viene Países Bajos más adelante con Inglaterra en Santiago del Estero. Y venís con el ritmo del sur. Entonces termina siendo algo negativo. Seguramente un tema para rever más adelante. No en esta edición, que ya está en marcha, pero quizás para la próxima. Presentado el tema del día, bueno, nos metemos justamente en lo que va siendo este juego Odesur. Fabi, si se puede acá el tema retorno, ponerlo, te lo agradezco, gracias. Bueno, vamos a arrancar con el tema de los juegos Odesur, la fecha número 1, porque ha dejado esto, lo que decíamos, tanto para Leonas como para Leones, bueno, una diferencia muy, pero muy abultada que se va a mantener seguramente durante todo el campeonato, porque tenemos un rendimiento abultadísimo de los Leones, que golearon a Uruguay en el debut 17-0, y porque también tenemos algo parecido con lo que ha ocurrido con las Leonas. Vamos compartiendo las placas, Dieguito y Fabi.
Vamos con el femenino, vamos a poner la placa del torneo femenino que tuvo ya la goleada de las Leonas sobre Paraguay, 13-0. Y acá se da otro triunfo muy abultado de Uruguay, que ganó 14-0 en su partido con Perú. Chile fecha libre. Son 5 selecciones, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile. Juegan todos contra todos en el grupo, uno va quedando libre. Bueno, Chile, que es por ahí un rival que puede causar un poquito más de dolor de cabeza, arrancó con fecha libre. Entonces, tenemos las goleadas de Uruguay y de Argentina y se van a enfrentar en la próxima jornada. Pero Uruguay, como decíamos recién, hace un ratito, no es rival para Argentina. No lo va a ser ninguno de los que ustedes están viendo ahí en pantalla, ni siquiera Chile. Estamos hablando de Argentina, subcampeona del mundo. 3-0 con Paraguay, 14-0 con Perú, Chile espera. ¿Cómo se va a jugar la próxima jornada? Esto va a ser mañana. Argentina va con Uruguay, que es, como decíamos, el equipo que también goleó. Veremos si hay alguna diferencia. No va a ser de 13 goles, obviamente será menor, esto está claro, porque Uruguay tiene una jerarquía mayor a la de Paraguay o a la de Perú, pero tampoco va a haber ningún sobresalto. Seguramente Argentina no tendrá inconvenientes en superar a este rival. Y se va a dar el debut de Chile también, que va a jugar su compromiso con Paraguay. Va a quedar libre el seleccionado Inca. Esta es la segunda jornada que se va a jugar mañana. Recuerden esto, día jueves se va jugando en jornadas alternas. Un día juega el masculino, un día juega el femenino. Y el masculino también tuvo ese debut recontrabultado con Uruguay. Creo que en varones, por el tema físico, se da incluso una diferencia mayor. Y ustedes van a ver los resultados, porque tenés un 17-0 de Argentina-Uruguay y tenés un 24-0 de Chile, que se ha crecido muchísimo en varones con el seleccionado boliviano. Bolivia es del continente lo peor que tiene, realmente, junto por ahí con Perú y con Paraguay. Son selecciones que no tienen historia en el deporte, y que, bueno, tienen una condición geográfica, totalmente el derecho a participar de un juego sudamericano, claro está. La otra es la victoria de Brasil sobre Paraguay, 6-2. Acá hay un seleccionado de más, se incluye Brasil justamente en la nómina de participantes. Próxima jornada, esto se va a dar hoy, en atención y a seguirlo de cerca, lo que tiene que ver con la próxima fecha, Leones con Perú, no habrá tampoco ningún tipo de sobresalto seguramente. Brasil va con Chile y Bolivia va con Paraguay, en lo que tiene que ver entonces con la agenda de los Juegos Sudamericanos, que además van teniendo un buen resultado para Mendoza. Tuvimos la primera presea de bronce con Jesús Lugones en esgrima, en lo que tiene que ver con espada. Bueno, el buen inicio de las elecciones, obviamente, en el hockey sobre césped. El octavo puesto de Fer Contreras en lo que tiene que ver con el mountain bike cross country. Y un dato más, obviamente, el hockey se ha sumado hace 3 ediciones. En Buenos Aires 2006 fue la primera y obviamente ha sido oro en varones y en mujeres durante todos los capítulos que ha participado el seleccionado argentino, digo, completando un poco que a nivel sudamericano no hay rival. No así a nivel panamericano, porque también decíamos lo mismo, no hace muchos años, jugar un panamericano para Argentina, después apareció Estados Unidos, y que sabemos que los Yankees cuando se meten en serio, y está el antecedente de Toronto 2015, con Lucha y Mar, con la base de las Leonas, y aquel segundo puesto. Por el ninguneo de decir el panamericano no sirve. Bueno, ya el panamericano es otra cosa. Si tenés elecciones un poquito más fuertes, ni hablar de Estados Unidos, lo que ha parecido Canadá o lo que ha crecido, y ya sí es un torneo de diferente envergadura. Bueno, se va a disputar el próximo año en Santiago de Chile 2023. Nos metemos en el tema local, nos metemos en el tema doméstico para hablar del hockey masculino, que celebramos y lo venimos diciendo a esto y lo resaltamos, ha tenido un crecimiento importante con el plus de los equipos de San Juan, porque estaba Universidad de San Juan y se sumó Lomas, y también por lo que ha significado Country Club, que se sumó también de Chile, y por supuesto Manquehue, que ya tiene tradición, de hecho ha ganado torneos aquí en la provincia de Mendoza, el elenco trasandino. Así que ahora tenemos un torneo mucho más competitivo, con más equipos, con obviamente la alternancia de poder jugar cuando lo permite la agenda, porque está el paso internacional, que abre o que cierra, porque bueno, obviamente hay que armar la agenda a medida que se pueden jugar los partidos, y esto es un tema a tener en cuenta, sobre todo para armarse de paciencia. En lo deportivo no hay ninguna duda de que, por supuesto, tanto los equipos de San Juan como los de Chile vienen a nutrir a un torneo masculino que, a diferencia del de damas, tiene muy pocos clubes. Son 8 de Mendoza el actual torneo, 2 de San Juan y 2 de Chile, 12 en total. En femenino tenemos 12 en primera, 12 en la B y 12 en la C. 36 clubes contra los que decíamos los poquitos que hay en la rama masculina. Vamos a ver qué pasó con Murialdo y Obras. Jugaban entre sí un partido importante porque Obras tenía doble fecha,
le había ganado a Lomas de San Juan, y en caso de ganarle a Murialdo, quedaba un punto en la cima. Es verdad, acaba de arrancar el campeonato. Y Murialdo llegaba a este partido con puntaje perfecto. Murialdo y Vistalba, hasta el fin de semana, los dos equipos que habían ganado los tres partidos. Por eso para Obras era un partido para dar una muestra de carácter. Y lo hizo el equipo de Godoy Cruz, porque sacó adelante un partido chivo, le ganó al durísimo Murialdo 4-2 y ahora, bueno, se acomoda ahí. Tenía la victoria, como decíamos, de Lomas, más la victoria con el Canario, quedó con 8 puntos, bien ubicado el conjunto de Venegas, mientras que Murialdo, bueno, sigue estando arriba. ¿Por qué destaco lo de Obras y la victoria y lo importante de su triunfo? Porque es un equipo que tiene para meterse en esto de Murialdo, Alemán, Vistalba. Obras, Banco Nación por momentos, más allá de que no ha arrancado bien, tienen armas, bueno, Andino ni hablar, sobre todo con este recambio que ha tenido, tienen sus armas para poder estar en la conversación, porque ahora, como decíamos recién, te aparece Manquehue, te aparece Club Country, digo, que son equipos muy, muy fuertes, los mejores de su país, desde Chile, y compiten acá, y Obras tiene los elementos para poder estar en la pelea, y este triunfo creo que es una buena muestra de ello, ¿no? El 4-2 ante Murialdo es la demostración de que puede estar en la pelea. Le faltará ser regular, que es algo con lo que viene lidiando también temporada tras temporada. Buen triunfo entonces del equipo de Godoy Cruz, 4-2, que se acomoda allí en la tabla, una tabla que es muy difícil de explicar, porque creo que la segmentación de tarifas es más simple de explicar que esto, porque tiene tantos asteriscos, tantos partidos. Uno ve por ahí la fecha 2 y ves en esta fecha, por ejemplo, la 3, que Obras jugó dos partidos. Y vos decís, ¿cómo? Obras jugó dos partidos y no están los equipos de Chile. Y Alemán, porque fue a la Superliga Nacional, tuvo que postergar y tampoco aparece. O sea, es complicado y hay que tener paciencia, pero insistimos, prima por demás el nivel, prima la categoría, prima crecer deportivamente. Y si a esto hay que tener un poquito de paciencia con respecto al tema de la logística, y bueno, bienvenido sea justamente para que el deporte siga creciendo en la rama masculina. Por supuesto, hay voces después del partido, no tan informativas, claro está, bien al estilo de hockey sobre todo. Dale. ¿Profesión a qué te dedicas? Yo soy ingeniero electrónico. Y peluquero también, porque casi que le peiné la cara al Tommy. Sí, 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 le dije que había usado la nariz de guía, como cuando vi pasar la nariz tenía que tirar el flip por atrás. Encima le digo, ojo, porque tengo pura nariz, yo le digo, o sea, donde me apunté me va a pegar en la nariz. Y la nariz del Tommy no es tan difícil no apuntarle, justamente como la mía. Vide siempre nos deleita con buenas cosas. Casi lo peiné entero. Sí, 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 pero no, lo había visto, es más, yo corrí la pelota para el costado, porque cuando lo vi, corrí la pelota para el costado para lanzarla, pero... ¿Viste en el corto? Se cagó, le pegaron dos veces en los pies y salió. Sí, 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 le dijimos, Tommy, escuchame, podrías bancarte otro corner más, boludo. Soy importante, los referentes no tienen que salir, le dije. Fue medio complicado, vi que convertiste, pero dudaste, ¿ves? Le quisiste pegar, después no, ¿cómo fue? Y sí, en el corner corto, sí, fue. Primero que, bueno, sí, el partido arrancó, nos presionamos por todos lados e intentamos de solucionarlo como pudimos. Por suerte lo pudimos solucionar. Y en esa siempre la variante es cuando viene mal hay que tirar barrido al segundo palo y bueno, pues ya estaba planeado y teníamos ahí el desvío. Ahí está, bochazo mediante entonces lo que iba dejando el postpartido allí en Obras Murialdo. Decíamos recién, Obras que metió dos triunfos importantes, 4-2 ambos, con Lomas de San Juan en el comienzo de su doble jornada dentro de la fecha y este ante Murialdo. Bueno, dos victorias, como decíamos, que lo ubican y que lo dejan bastante tranquilo, mientras que el otro resultado que se dio en la fecha fue la buena victoria de Banco Mendoza, la segunda en el campeonato para el conjunto de Chacras de Coria, 5-4 ante Lomas, que venía también a la provincia aprovechando la doble jornada. Este capítulo tiene dos partidos todavía pendientes porque Andino tiene que jugar su encuentro postergado también. Caso similar también para Vistalba, que va a jugar con Universidad de San Juan. Esto a confirmarse. Y el otro partido es el de Banco Nación, que lo hará ante Andino. Son los dos partidos pendientes de esta jornada, la número 3 del masculino, que insistimos, repetimos y reiteramos, por más que suene un poco empalagoso, bueno, se va jugando como se puede. En el femenino se jugó la cuarta fecha, con un partido muy especial porque se midieron Tordos A y Tordos B por primera vez en la historia. Esto no había pasado nunca, que dos versiones de un equipo
se enfrenten en la máxima categoría. Había ocurrido en el ascenso, pero jamás en primera. Y se dio en esta cuarta fecha con victoria para el elenco A, que sigue estirando y sigue ratificando su tremendo presente. Viene de ser campeón del torneo mendocino y arrancó la defensa del título con 4 triunfos en 4 partidos disputados. Por supuesto, lidera de forma absoluta, con puntaje ideal, el torneo femenino, en el primer lugar con 12 unidades. Buena victoria de Murialdo, que le ganó 3-1 a Marista de San Rafael y sigue también acomodándose en la tabla. Y un triunfo necesitado, necesario e importante de Banco Mendoza, que le ganó a Obras en el final 3-2. Empataban 2-2 y en la última jugada apareció el tanto de Sol Aguirre para darle un triunfo necesario y vital al conjunto bancario o al conjunto de Chacras del Coria, que necesita salir de la parte de abajo, que va a estar realmente muy, pero muy peleada. Se dieron además también 2 empates en la jornada, que marcan un buen inicio de Alemán. El empate con punto bonus 2-2 ante Tecue, y también la igualdad de Liceo 2-2 con punto bonus también para el conjunto clavo ante Universidad de San Juan, mientras que Andino con Marista van a completar recién el 20 de octubre este cuarto capítulo del torneo femenino, que, bueno, como decíamos, muestra un muy buen arranque de los tordos. Un Murialdo que celebramos vaya recuperándose, porque no tuvo un buen torneo mendocino, fue raro. Tampoco tuvo una buena Superliga, quedando eliminado en primera ronda, pero ya empieza a mostrar síntomas de recuperación. Y hay que ver qué pasa con Marista, que es el subcampeón actual, que sabemos por nombre, por historia y por jerarquía siempre está en la conversación, pero ha tenido un flojo arranque y esto será seguramente un tema a tener en cuenta. Es cierto que es incipiente el campeonato, que recién inicia, pero Marista debe recuperarse, tiene su partido postergado con Andino, como decíamos, para el 20 de octubre, pero deberá cambiar porque, por lo que ha mostrado hasta el momento, clásico inclusive perdido ante los tordos, bueno, será cuestión de mejorar, porque es una alarma encendida el arranque de torneo del equipo cura. No hay descanso, como decimos, hay bocha y hay actividad en todas las categorías el próximo fin de semana, así que a estar atento en cualquier cancha, porque habrá partidos en A, B y C de damas y también, por supuesto, en el torneo de caballeros. Bueno, hemos hablado durante muchísimos programas de lo saludable de los elencos de Chile en el torneo local, por supuesto, que lo terminan nutriendo en lo deportivo, y nos vamos a dar el lujo de charlar con un embajador que tenemos allí en el país vecino, que está jugando en Country Club. Estamos hablando de Lucas Vega, el exhombre de Andino, bueno, referente, por supuesto, aquí en la provincia de Mendoza, que ahora, bueno, transita entonces esta nueva vida en el país vecino. Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos, Amadeo? Bien, bien, todo tranquilo. Gracias por atendernos. No, un placer. Bueno, contanos un poco acerca de este cambio en lo personal para vos, sumado obviamente a un cambio que también significa en lo deportivo, después de toda una vida aquí en la provincia de Mendoza, bueno, lo que es este desafío ya desde hace algún tiempito también, obviamente. La verdad que también es una experiencia. Al principio fue media con turbulencia, porque yo me vine en el 2019 acá a Chile, uh-huh, a trabajar al club All Girls, uh-huh, y justo me agarró el estallido social acá en Chile, así que bueno, tuve también un tiempito en Mendoza y que justo acá hubo un parate largo. Y después me agarró la pandemia, uh-huh, así que en la primera etapa de la pandemia me pude ir a Mendoza, así que no pasé tanto tiempo acá en Chile. ¿Completito? Bueno, ¿no te quedó ninguna? Completito, sí. Ahí fueron 2-3 añitos completitos, que era no se sufrió, pero no pudimos acomodarnos nunca. Uh-huh. Y después la segunda parte de la pandemia, ahí estuve 10 meses casi sin ir a Mendoza, porque bueno, no se podía volver, no se podía hacer nada. Pero lo bueno que da en Chile, estábamos casi todo activado, entonces podíamos trabajar y despejarnos un poquito la cabeza. Uh-huh. A ver, un Chile que va creciendo, por supuesto, a nivel deportivo, que tuvo, bueno, creo yo que la incidencia de Castro, ¿no?, que fue muy importante para esto, y que tiene también mucho mendocino, ¿no? Porque bueno, vos allí en el club jugás con varios, hay una linda banda que se ha formado. Claro, sí. Alfredo fue el que inició un poco todo esto acá, y después fuimos llegando, vino Emi, después Ale Gómez, y ahora en Country somos varios, somos 4 más o menos, más Cristian González, que es el entrenador. Bueno, de jugadores estamos Lucas Monterione, Maxi Díaz, que se vinieron este año, uh-huh, y Martín Castro, que es el que empezó un poquito ahí en Country como jugador, que lleva 5 años, yo llevo 4.
¿Diferencias que notás con el hockey de Mendoza? En todo sentido, te pregunto, en lo deportivo, por ahí en lo estructural. La diferencia de juego, el mendocino es mucho más vertical, uh-huh. Mucho más de duelos uno contra uno, y el chileno es más de construir el juego. Sí, le cuesta por ahí romper un poquito hacia adelante, uh-huh. Pero esas son las grandes diferencias. Y después, por suerte, en el club que estamos, ahí en Country, la verdad que los chicos son de primera para entrenar, así que siempre tenemos mucha cantidad, ¿sí? Y tanto en lo físico como en lo técnico, les gusta darle el 100. Uh-huh. Así que está bueno. Muy corredores, aparte. y en cuanto a la competencia, a ver, ahora están, bueno, obviamente jugando el torneo mendocino, pero la competencia interna, ¿cómo es? Y después de la pandemia cayó, la verdad que cayó bastante. Sí, Candria ha crecido mucho, uh-huh. Y nos hemos equiparado, casi estamos igual que Manquehue. Bueno, de hecho el partido entre entonces, sí, Luquita, perdón, el partido entre sí fue muy parejo además. Sí, siempre ganan ellos, ganamos nosotros, puede pasar cualquier cosa, entonces estamos muy parejos en el juego. Y somos por ahí los dos equipos más competitivos de Chile, porque después el resto, el nivel se ha quedado bastante, digamos, por el tema de captación de gente, de trabajar las inferiores. Entonces, estos dos clubes, como al ser, no sé si los más grandes, pero sí hay que trabajar más las inferiores, ha podido soportar el tema de post-pandemia en calidad y en cantidad. Uh-huh, pero ahora digo que están con actividad en el torneo, mendocino. ¿Hacen doble competencia o Country y Manquehue solamente se abocan a jugar aquí en Argentina? No, hacemos doble competencia. Ajá. Doble competencia. Al mes estamos jugando 7-8 partidos. Uh-huh. Los de Mendoza más los reprogramados de acá de Chile, que generalmente lo jugamos en la semana. ¿Y es más, jugamos, sí, un partido por el chileno. ¿Y el chileno lo ve con buenos ojos esto de jugar para en Argentina, el torneo mendocino? Sí, les gusta. Porque tiene otro condimento que el chileno no tiene, otra picardía que también a nosotros nos sirve para crecer en experiencia, más que nada. Uh-huh. Sí, y el nivel en Mendoza, dentro de todo, está bueno. Yo creo que hay 4 o 5 equipos que son los más potentes y hace más entretenido el torneo, uh-huh, para nosotros. Obviamente. Recién, Lucas, repasábamos el torneo, cómo ha quedado confeccionado ahora, con Lomas y Universidad por San Juan, ustedes y Manquehue por Chile, y hay 8 equipos de Mendoza. Allí en la liga local, en el chileno, ¿cómo es el tema del masculino? También, digo, tiene una cantidad similar de equipos, son menos, por lo que me decías, después de la pandemia. Y ahora lo reestructuraron, y antes había como una intermedia, uh-huh, que vos si ganabas, bueno, ascendía al torneo de primera, digamos. Uh-huh. Y ahora el torneo de primera en sí lo han dividido, y tenés un A y un B, entonces en el B, bueno, tenés que ascender para jugar en el A, y eso le da un poco más de competencia a los equipos que juegan en el torneo del B, uh-huh, digamos. Una mini competencia interna, ¿sí? Porque si no había mucha diferencia entre los del A, los 6-5 equipos de arriba con el resto. Claro, claro. Y siempre el tema de que haya una pérdida de categoría también te hace jugar por algo. Digo, acá es un punto, claro, que me parece bueno. Sí. Porque digo, acá, claro, no lo tenemos. Partido, uh-huh, tenés partidos mucho más parejos de nivel, digamos. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Porque antes había mucha diferencia con los de arriba. Estoy a favor, digamos, banca o eso. Por más que sean pocos equipos, uno dice, bueno, son 6. Bueno, 6 no te da para hacer dos categorías, pero digo, tenés 10 equipos. Y decís, che, no, juguemos todos contra todos, como pasa acá en Mendoza, y claro, después tenés, no sé, Universidad de Cuyo con Alemán, y hay una diferencia que creo que no le favorece a ninguno, digamos. Claro, sí. Uh-huh. Sí, por ahí está bueno que sean los niveles más parejos, y obviamente después está en cada uno, si logras ascender a la categoría de arriba, lograr mantenerte, más allá que hay una diferencia grande de nivel. Luca, y el nivel de Chile, te pregunto, a nivel selección, te toca trabajar en inferiores, estás en dos categorías, ¿cómo lo ves? Digo, porque viene trabajando, obviamente que es un camino para mí a largo plazo, lo viene haciendo muy bien y va viendo algunos resultados ya con sus principales seleccionados en mayores. ¿Cómo ves el tema semillero? Bueno, obviamente que la base de Country y de Manquehue también alimenta a los seleccionados, pero ¿cómo lo ves a futuro? Te pregunto, no sé, de acá a 10 años, en este proceso que viene haciendo. Porque recién hablábamos un poco del tema de Juegos del Sur, que la realidad es que para Argentina termina siendo más un compromiso que otra cosa.
Pero bueno, es saludable que Chile por ahí vaya creciendo, ¿no? Y que pueda ser también una especie de competencia. Sí, ahí estoy con sub-12 y sub-15 de varones, sub-12 de mujeres y sub-15 de varones. Estoy ahí con Roland Rivero, que trabajamos ahí en conjunto. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, el objetivo de Chile obviamente es agrandar la base para poder tener mejor calidad de jugadores. Y que es lo que se está esperando mucho, la habilitación del Estadio Nacional, uh-huh, que son las canchas de agua. Entonces eso va a permitir captar más gente, que los seleccionados también puedan tener sus entrenamientos disponibles en cualquier horario, no esperar a que los clubes puedan alquilar las canchas o tengan disponibilidad de horario. Uh-huh. Entonces yo creo que también eso le va a permitir a la Federación y al hockey chileno crecer acá a un par de años más. Uh-huh. Más impulsado el logro de los chicos de los Diablos y las Diablas, que bueno, lograron el objetivo de poder clasificar al Mundial. Uh-huh. Sí, que era histórico. Te escuchaba decir recién el tema de agua. Hoy, ¿con qué canchas de agua cuenta Chile? ¿O no cuenta? Sí, sí, acá generalmente casi todos los clubes tienen cancha de agua. Mirá. En Santiago deben haber 4 o 5 canchas de agua, por lo menos. Más los clubes que están en región que casi todos tienen. Mirá. Sí, pero digo, comparado con Mendoza, Luca, acá tenemos dos nomás, digo, Malvinas y Godoy Cruz. Mirá lo importante, porque digo, trabajar desde abajo en agua trae resultados, eso es inevitable, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, obviamente la técnica, la superficie te da otra dinámica de juego. Uh-huh. ¿Extrañás Mendoza, digo, el campeonato andino, bueno, el tema de por ahí todos los fines de semana jugar con rivales amigos en la selección? Y siempre se extraña Mendoza, se extraña a los amigos, el club. Siempre que puedo en el verano voy a entrenar con los chicos de Andino. Uh-huh. Así que siempre reciben de la mejor manera. Y extrañar a veces no tanto, porque ahora este mes de octubre me toca viajar 4 veces. Claro. Bueno, por el torneo mendocino y también con las giras que tengo inferiores del club. Así que dentro de todo hace que no se extrañe tanto, digamos. Pero estoy cerquita cada vez que puedo. Nos jugamos ahí rapidito el fin de semana. Lucas, querido, gracias por el tiempo. Lo mejor, bueno, que puedas seguir abriendo tu camino ahí en Chile, bueno, con el resto de los mendocinos que también nos representan. Así que lo mejor, y bueno, te esperaremos, por supuesto, con Canti por acá o con el tema de la parte técnica. Dale, genial. Muchas gracias a ustedes por darle difusión al hockey, ya sea mendocino y también al hockey chileno. Abrazo grande, Lucas, querido, que andes muy, pero muy bien. Gracias, Mario. Pasaba, igualmente, pasaba Lucas Vega, bueno, referente, ha sido de los mejores jugadores de los últimos años aquí en la provincia de Mendoza, por lejos, referente a la selección de Mendoza, de Andino, ni hablar. Y bueno, ahora con, él lo decía, después de un inicio complicado, tema estallido y conflicto social en Chile, sumado al tema pandemia a nivel mundial, bueno, por supuesto que se demoró, ya todo más normalizado, bueno, está haciendo su gran laburo, no solamente en la parte deportiva, donde la rompe ahí con Country Club, sino también en lo que tiene que ver con la dirección técnica, ya trabajando en inferiores también del seleccionado nacional chileno. Nos vamos, gracias como siempre por la compañía. Recuerden, bueno, mañana las Leonas van a estar jugando con Uruguay en la continuidad de estos Juegos del Sur. Hoy fue el turno de los Leones y bueno, será seguramente cuestión de ir siguiendo el camino de Argentina, que va muy bien perfilada para tener oro, tanto en varones como en damas. Que tengan un gran fin de semana largo y nos encontramos el próximo miércoles.